siempre vamos a hacer a Tirelate, Lilate, el amigo Sarcort. Ok, espérense. Amigos, es la segunda parte, estamos en otro día, hubo respuesta, es todo. ¿Qué más quieren que les diga? O sea, ya vieron la primera parte, esa es la segunda parte, en el mismo video, de nada. Para que vean que yo siempre les dejo los videos bien largos, porque siempre se quejan de cuánto duran. Bueno, play. Toma 16. Aquí el nene de 25 añitos. Oigan, eso fue lo que yo también me sacó de onda. Pregunta, ¿por qué dijo lo de 25 años? Creía que estaba más ruco. El otro vato tiene 32. Si hablamos de rucos, de boomers, ¿no? O sea, pues yo, ¿verdad? Soy un conejito saltarín. A esa edad son tremendos. Ese sí lo vi. Ahí jodido. A esa edad son tremendos. Hay que asegurarse de que el zombie está bien muerto. Me hiciste un dis, así que lo confirmo siendo sí, honesto. Porque no soy ni el top 100 del momento. Y aquí estás, dedicándome tu tiempo. Cree que tiene calle y está en un gang. Tiene... ¡Oigan! ¡Es español! ¡Miren! A ver, amistades. Yo sé que la mayoría de los que me ven son latinos, así que ya, está bien. ¿De dónde, de qué barrio vienes? ¿De qué gang vienes? Eres español. Con todo respeto, amistad, aquí están los m***os, el no sé, el Sinaloa. Perra, ¿de qué hablas? ¿De qué me están hablando? Cuando dicen como de, no, es que yo sí soy acá bien gángster. No quiero ser esa persona. Pero su lado más gángster no es, no se compara con el lado más gángster aquí. Viven en las calles peligrosas de Andorra. Uy, qué difícil ha de ser vivir una vida así, ¿eh? Europea, guapo. Increíble. Qué difícil ha de ser. No dudo que haya lugares peligrosos. No dudo que haya gente peligrosa. No dudo que haya asalto a mano armada. Pero amigos, no estén comparando. Esto no es una competencia de quién está más jodido, porque ustedes pierden. Aquí está más jodido. Aquí está más jodido. Es un puto rap sobre Karmaland. Kendrick sería tu fan si fuera subnormal. Diría Crono, me encanta Freddy versus Herobrine. Me gusta también el de Mario contra Bowser. Cuando hablas. Sí, da cringe, sí dio cringe. Todos los raps que hizo, amigo, sí dio cringe. Hay que ser sinceros. Amigo, ya lo dije. Es un hecho. Pero es que, o sea, todo el rap de niños. O sea, el rap de Minecraft, ya con eso. El rap de quiero ser youtuber. O sea, ya con eso. O sea, es como vender cursos para ser youtuber. Una puta mierda, un scam, un robo de dinero. Amigos, pero compre por favor mi curso de cómo ser streamer. Por favor, obviamente no es un scam, es completamente diferente. Obviamente les voy a enseñar cosas y recursos que nunca nadie ha visto para que tengan una media de 30,000, aunque yo no la tenga. Pero compre mi curso. Del Rubius, eso fue muy gangster. Juras que tus fans tienen mucha calle. Eso sí lo creo, porque en internet no los veo. Han de seguir fuera porque en Twitter no los leo. Diles que vuelvan porque tu carrera pinta feo. Oigan, yo, a mí sí me aparecían los tweets. El Crono y sus fans. Pregunta seria, o sea, esto no es ser mamona. Es que literalmente si revisaban los tweets de ese vato, todos y cada uno estaban llenos de fans, de latianos, o sea, de gente que vea late. No vi ni uno de que, ay, viva Crono, el mejor. Ni uno. Tal vez uno. Y ya. No te voy a mentir, Crono, me siento mal haciendo esto, pero recuerdo que ayudo a un hombre hambriento, así que te doy más marketing para tu concierto, que no está sold out, por cierto, y si lo está, es por Zarcort y todo el resto, sin ellos no comes, y te doy un ejemplo, se acaba tu gira y vienes con esto. Qué curioso, ¿no? Quien con proyectos no ataca la... Es casi como que el vato hizo esto para generar interacciones y que compraran boletos para su concierto. Es casi como un streamer reaccionando a lo que está popular en el momento para subirlo a YouTube y monetizarlo. Así de muerto de hambre se vio. Como yo. ¿Saben cómo? Forzando interacción, ajá. ¡Y! Eso es cierto. Late es un puto don nadie. Y contigo al lado parece grande.
Para hacer mi contenido hay que ser valiente. Más valiente es poner tu música frente a otra gente. Espantas a las morras, Ricky, detente. No puedo, esto es rap real, mi gente. Prefiero comer mierda o beber detergente. Prefiero volver a llorar con Residente. Si lloro con Residente, ¿por qué? ¿Por qué? Esto no es BB Tricks contra Eminem. Esto es mierda contra aún más mierda. Viendo quién tiene el culo que más apesta. Eso me recuerda a una frase que la verdad a mí se me hace bien vulgar, pero se las voy a decir. Verdaderamente, o sea, se me hace de las perras frases más vulgares que he escuchado en mi perra vida. De a ver si muy... Es que no vamos a decir la palabra verga, ¿ok? A ver si muy verga, sácate la verga a ver a quién más la... Ay, para ver a quién la apesta más. ¿Por qué? Porque eso es un... ¡Ah, te gané! ¡Me huele más fea! ¡Mira la máquina de... la fábrica de Smegma ya abrió! ¡Estamos aceptando empleados nuevos! ¿Saben cómo? O sea... Pero me da risa. Solía decir eso. ¡Ajá! Sí, sí. Sí, sí. Por eso a mí se me hace muy vulgar. Pero lo acabo de decir porque... Porque sí. Ambos olemos a culo, tú también, Modesta. No tengas miedo de reconocer que tu música es mierda. La mía lo es, sin duda alguna. Pero eso, ¿dónde deja la tuya, Mister Hambruna? Hermano, cree que esto es un gran evento. Que Ibai lo verá y dirá, vas para Main Event, maestro. ¿De dónde salió esa de aquí la pesta más? Ay, no sé, algún pendejo que la tenía pestosa. Digo, a ver, ¿cuánto que a mí me huele más feo? Y la otra persona de, no, ¿cuánto que a mí más? No sé, el rey Pokémon, alguien como el rey Pokémon, no lo sé, alguien con el cuello mugroso. Humillaste a Late, felicidades, Crono. El que parece que tiene down y habla solo. El que llora por TikTok y se arde con todo. 1000 viewers de media y está todo un bono. ¡Ah! Bueno. Quiten eso. Ahora vamos con tus mentiras, Crono. Con audífonos se escucha peor. ¡Ese pi! El rey Pokémon ve mis streams, quién sabe, Fapián. Un saludo. Oh, pues ahorita les cuento algo. ¿Cuándo sabe quién coño eres? Y si te responde. Pues el rey Pokémon decía que limpiarse el trasero era gay. A ver, si me están viendo, donde sea que me estén viendo. El día de hoy, 18 de septiembre a las 12:28 a.m. en mi stream. O donde sea que me estén viendo en YouTube. Lávense la cola, por favor. Increíble que a un streamer les tenga que recordar que se tienen que pasar la mano por ahí, el jabón. Por favor. Sentido común, ¿no? Por si acaso, por si no les patina el hámster. Pues para que sepan. Ese vato decía que no, porque era mugre, porque era gay. O sea, que era como, ay, es que pasarte la mano, ¿qué tal? Y me gusta. Perra. Perra. Significa que te gustaba desde antes. O sea, ¿qué? Hola. La que no se baña, así es, yo no me baño. Yo soy una taca mugrosa. Fue solo un meme. Mi agencia no quiere que quites ningún tweet. Ellos no saben quién eres ni por qué te herí. Pero te lo suplico, no borres tus tweets. Que nos cagamos de risa y no sería lo mismo sin ti. Por último, la mentira más grande. 3200 boletos en 2 minutos, dice el pendejo. No tienes ni 100 likes en Twitter, viejo. Perdónenme, me obligaron a traer a mi primo el pendejo. Vive en otra realidad donde tiene fans y lleva conciertos. Es Water. Como su propio multiverso. En vez de Spider-Man, es Spider pendejo. En vez de telarañas, tira mierda en versos. Y en vez de tener fans, tiene down severo. Deprime muy fuerte tu situación presente. Me dan ganas de estudiar solo de verte. Sí, yo lloré con Residente. Pero aquí tú eres J Balvin y yo tu presidente. Ronda 1, latecito. No habrá más rondas porque me voy a Japón todo el mes que viene y la verdad me da muy igual esto. Con esta me meten en la velada. Asom. Nadie se dará cuenta de que tengo 32 añitos. Asom. Oh, mierda. Tengo que asegurarme de que está muerto. Lo dejé con vida. Está detrás de mí, ¿cierto? Asom. Asom. Ya. Lendí mi alma. I mean. Vive el beef. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el beef! ¡Viva! Yo lo voy a decir, el vato se lo tomó muy en serio, ¿no? El Crono. O sea, amigos, hay regla número uno de internet y más de streamers como por ejemplo Late. No se lo tomen en serio. Y sí, si salió en un video, igual va a salir a YouTube. No es que uno esté traumado con alguien, un saludo a Espartaco. Es que genera dinero. Uno tiene que comer.